Hola familia, regresamos con la tercera parte de este tutorial básico de la búsqueda de tesoros. Miren, ya está el Riot Mode, ya hay más de 25 jugadores buscando, pero miren, se salió uno y ya se quitó. Ahora sí familia, vamos a buscar un tesoro. Sé que es lo que muchos están esperando, que vean cómo no soy bueno para buscar tesoros. Ahora vamos a hablar del tesoro estándar. Como les dije en el primer video, nos dan una búsqueda gratis, porque el limitado y el exclusivo siempre son gratis para buscarlos, pero los estándar solamente uno cada 24 horas es gratis. Este no se basa en el tiempo universal, en el tiempo UTC, se basa en 24 horas después de que usé mi búsqueda gratis. Por ejemplo, ahorita son las 7:19 de la mañana, tiempo de San Francisco. Una vez que termine de hacer esta búsqueda, me voy a tener que esperar hasta las 7:20 de la mañana del siguiente día para que me den mi búsqueda gratis. Vamos a buscar este tesoro para que les explique lo más básico cuando busquemos el tesoro, ¿ok? La apretamos. Aquí me dice que la búsqueda será gratis. La recompensa que me pueden dar por encontrar este tesoro puede ser de entre 230 UPEX a 6600 UPEX. Solamente dos veces me he ganado esta cantidad. El 80-85% de las veces me da la cantidad mínima. Vamos a buscarlo. Confirmamos. Como pueden ver, tengo 5 minutos para encontrar el tesoro. Lo que haremos ahora, para activarlo, tienen que escoger una propiedad donde esté pasando su explorador. Siempre escojo las azulitas o la mía, porque aquí dice tesoros, aquí en la ventanita, y me sale la flechita. Si escogen una propiedad verde que está a la venta, como ven, no les sale el dibujito del cofre. Lo que tienen que hacer aquí donde dice más, more, le aprietan a la flechita, aquí está el dibujito del tesoro, del cofre. Le apretamos y miren, voy a tratar de hablar un poquito más de las flechitas en los próximos videos, pero vamos a encontrarlo lo más pronto posible, ¿ok? En el siguiente video vamos a hablar de la red de propiedades. Pero quiero que este sea corto el video. Confirmamos, lo voy a mandar a mi propiedad. Porque lo estoy mandando a mi propiedad, no gasto cents. Y no le pago a nadie por los UPEX. Tengo 11. Selecciono, me pasé. Regresamos. A ver, vamos aquí. Seleccionamos a esta. Nos quedan, ¿qué? 3 minutos, familia. También lo que vamos a hacer, a ver si un día Zebras se anima para que entre a la sala de voz, para que comparta su pantalla y nos enseñe cómo busca los tesoros. Ah, no, ya me pasé. Pero me gusta hacer una triangulación, que es lo que nos recomienda Zebras. Que eso nos va a ayudar. Ok. Y en otro video les voy a explicar lo de las flechitas, que para mí es lo más complicado. Aún no lo entiendo bien. Pero en otro video vamos a hablar de eso. Ah, por acá. Vamos a ver por acá. Voy a tratar de encontrar uno de... No, no tengo tiempo de esto ahorita. En otra búsqueda de tesoros les voy a explicar muy bien mi estrategia. Cómo ahorro UPEX y cents. Okay. Entonces ya está acá. Estará en el verde. 40. 35, lo voy a mandar acá.
si mi explorador hubiese agarrado caminito hacia acá, no lo mandaría hacia esta propiedad, porque solito va a llegar aquí y va a poder encontrar el tesoro. Vamos a mandarlo aquí. Como pueden ver, me gasté 75 UPEX y 2 cents. El tesoro fue gratis. Mi ganancia fue de 155 UPEX, creo. Tal vez me equivoqué, pero le saqué algo en 4 minutos. No es mucho, pero le saqué algo. Así es la búsqueda. Sé que no les expliqué bien paso por paso, pero quería enseñarles cómo se activan los tesoros para que entiendan esa primera parte. Ahora lo que vamos a hacer, como ven, me quedan 9 cents. Les dije que no me gusta empezar con menos de 10 cents. Voy a buscar más avioncitos y ahorita regreso. En otro video, familia, les voy a explicar cómo encontrar estos avioncitos lo más pronto posible. Hay diferentes maneras de hacer esta búsqueda muy fácil. Bueno, ya tengo mis 11 cents. Ya llevo una ganancia de, ¿qué habíamos hecho? 135 UPEX, creo. Ahora, mis siguientes opciones son o esperarme a que salgan los tesoros gratis, los limitados o los exclusivos, o puedo pagar 100 UPEX para hacer una búsqueda más. Como ven, antes era gratis, ya no. Ahora tenemos que pagar 100 UPEX. Y esto es lo que hago la mayoría del tiempo, buscar estos estándares. Vamos a seleccionar aquí, vamos a pagar y fíjense aquí, en mi balance de UPEX tengo 13,404. Me van a quedar 13,304. Confirmamos. Miren, ya me quitaron 100 UPEX. Tengo 5 minutos. Ahí está la flechita. Ya está un poquito más cerca el tesoro. Vámonos acá primero. Está moviendo un poquito más rápido. A ver. Aquí. Vamos a mandarlo aquí. Como pueden ver, ya lo mandé a dos de mis propiedades. Aún no gasto cents. Aún no gasto UPEX. Para visitar otro jugador. Todavía nos falta. Estas flechitas siempre me confunden. Es lo que tengo que practicar, familia. Tengo que saber cómo medir estas. Tengo que saber cómo medir la distancia. Uno, dos, me voy a aquí. Ahora, lo que quiero hacer, familia, es buscar una propiedad que solamente me cobre 20, 30 UPEX, algo así. La mayoría de jugadores está cobrando 40, miren 100. Porque aunque no lo crean, cada 10, 5 UPEX que nos ahorremos nos ayudará muchísimo si estamos buscando tesoros todo el tiempo. Como no estoy compitiendo con nadie, no tengo que apresurarme. Si estoy buscando uno de los tesoros limitados exclusivos, ahí sí tengo que mover mi explorador y pagar lo que tenga yo que pagar para encontrar ese cofre. Lo movemos aquí. Entonces ya pagué 100 UPEX para activar la búsqueda, más 20 por visitar este jugador. Ah, me pasé. Y sí, me pasé muchísimo. Creo que va a estar va a estar por acá. Vamos a ver si encontramos. 100, no, es mucho. 60. 40. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. 20. 20. Vamos a buscar de este lado. 25. 40. 100. 100. Aquí.
aquí, vámonos aquí a este. Espero que no esté aquí. Si está aquí, voy a tener que pagar otra vez, pero... ¿No saben qué? Vamos a ver aquí. Voy a tener que pagar los 40, se me hace, para no arriesgarme. A moverlo una vez más. Y lo voy a mandar. No, ¿saben qué? Aquí. Aquí este es de 100. Otro de 100. Aquí. A ver, vamos a mandarlo aquí. A ver si no me pasé. Ok. Bueno, lo encontramos. A ver cuánto nos da. 230, gastamos ¿qué? 60 en visitas más 100 en activarlo, 160. Una ganancia de 70 UPEX. Si lo hubiese yo mandado acá, me hubiese yo ahorrado otros 15 UPEX. Como pueden ver, me quedan 9. Esta es otra forma de buscar estos tesoros. Si no quieren competir con estos jugadores que son buenísimos. Estas búsquedas son gratis, como les dije, cada vez que salen, pero la competencia puede ser muchísima. Como tengo mi red de propiedades, familia, no pierdo tantos UPEX, no pierdo tantos cents, porque en 2 o 3 visitas a otras propiedades ya encuentro el tesoro. Por eso no me va tan mal cuando busco estos tesoros estándar. Y esto es lo que hago todo el día. Si sale uno de estos limitados o exclusivos, trato de buscarlo. A ver si les puedo ganar a estos jugadores. Tal vez 1 o 2 veces por día puedo ganar un limitado. Los exclusivos está muy, muy difícil. Esto concluye la tercera parte de este tutorial básico de búsqueda de tesoros, familia. Dejen un like, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nos vemos despuesito en el siguiente video.